¡Wow! ¡Qué peliculón! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Buf! De las mejores películas. <laughs> Lo siento. Es una puta mierda. No me ha gustado nada, blacada. No me ha gustado nada, blacada. La película es un pedazo de mierda. Un pedazo de mierda. Gestada por el Walter Hamada, el Tommy Emerick y los que estaban antes. Qué telita, ¿eh? Ni siquiera ni con la acera, esta, postcréditos. con ese superhéroe, se salva este pedazo de pestiño. Esta película que es un sin Dios. Un sin Dios. De verdad, vaya ritmo, vaya construcción de los personajes. Una construcción inexistente a todas luces. Porque esa sociedad de la justicia. Madre mía, no se molestan un minuto en presentar a los personajes de dónde vienen, nada, de nada. Los meten en el avión, en la nave y para allá, para la batalla. Señores, yo siempre os doy mi opinión sincera. Esta película es mala. Esta película es mala. No me vale que sea un producto... Dicen, no, es que es una película de superhéroes. Eh, y ya por eso hay que salvarla. Este es uno de los peores productos del DCU. De este DCU. Menos mal que han echado al Walter Hamada. Menos mal que han echado al toby Merrick. Porque de verdad, tras haber visto esta, que es una especie como de Shazam. Un poco más violeta que Shazam. Un poco más violenta que Shazam. Y con mejores efectos visuales. Y con mejores peleas. Y con mejores coreografías. Pero no deja de ser. Un coñazo de película... Bueno, no un coñazo, ¿vale? Porque la película pues, es muy dinámica. Es muy dinámica. Tenemos un montón de personajes, un montón de superhéroes. Tenemos chascarrillos, bromas. Tenemos... Es que es lo mismo que Sazam. Es muy parecido a Sazam. Bueno, eh, pertenece al universo de, de DCU, pero está muy conectada a Sazam. Obviamente, ¿no? Con los magos y con lo de Sazam y todo este rollo. Pero es que de nuevo el muchacho este... Hostias, comparo a este muchacho. Que veo aquí. Qué pesado el niño con el monopadín. Qué cansino. Yo no sé si es más cansino niño o la madre. Porque vaya dos, ¿eh? Vaya dos, vaya dos personajes, vaya. Bueno, parece un poco el, un, un producto de Michael Bay, ¿no? De Michael Bay, de las películas de Transformers. Con el otro, el gordo de la, de la furgoneta. Un poco Stranger Things. Meter personajes, meter personajes que no nos importan nada. No nos importa la familia. No nos importa. La sociedad de la justicia, o muchos de los miembros de la sociedad de la justicia, porque de verdad, es a Ciclón. El otro, el Atom Smasher, que nada más que están ahí de, de segundones, que no hacen nada con, con el poderío que tienes con el Atom Smasher. Y es un Flash cutre, salchichero, que nada más que hace bromas y que incluso cuando está convertido en, en ese gigante, tampoco impone absolutamente nada. Se salva un poco de la gema. Pero es como el Dr. Fate está bien, él es un buen actor, hace lo que puede, arranca con un Dwayne Johnson, con una roca, con un Black Adam, o un. Bueno, este. Este Adam, ¿vale? Eh... En plan así salvaje, la película tiene violencia, es... tiene, tiene, tiene mucha acción, tiene momentos así un poco tirando a ser una película R. Me ha sorprendido, yo me esperaba más, más comedida con Black Adam, pero. Estaban diciendo por ahí que, que la película se desinflaba al final. ¿No es que la película no arranca la, como, película, como película? ¿Esto es un producto...? Hostias, qué gaspacho, de verdad. Qué, qué ritmo, qué, qué construcción. Ahí en Kandak, encerrados allí con, con este etalonaje, con este color, con esta paleta amarillento-naranjada que parece que no están ni en el DCU, que los han encerrado allí como si estuviesen entre cuatro paredes ahí en Kandak. Y bueno, pues nos presenta al, al Black Adam este de Dwayne Johnson, que, que, que va transformándose. Empieza bien, por ser serio, arrasándose en momento de cámara lenta, ¿no? Tiene ciertos momentos muy a los Zack Snyder. Con tomas. Eh, pues cámaras super lentas y demás. Un rollo también un poco 300 de veces con esto del pasado. Con esa voz en off. Y, y. esto. Pero. pero pero. Pero a medida que pasan los minutos, empieza a salir la personalidad de Dwayne Johnson su gestito, su, su, su levantada de cejas sus muecas, sus bromas y al final ya es puro es, quitando la escena post créditos es puro Dwayne Johnson al final es puro Dwayne Johnson haciendo bromas con el muchacho y rodeado de estos pagafantas. fantas a ver, la el peor problema que tiene la película es su construcción ¿okay? eh, parece que le han quitado un montón de escenas o parece que la han construido a golpe de, de, de machetazo al golpe de machetazo, o sea, dice la, la sociedad de la justicia. ¿De dónde sale la sociedad? De repente aparece la sociedad de la justicia. De repente se lleva muy bien todo, pero construye un poquito esto. Vimos vimos la, la Justice League, la película de, de John donde de la justicia. Bueno, que ya cogía cosas de, de la de Snyder, pero no presentaba nada, ¿no? Bueno, o te, te trataba de, de presentar a la Liga de la Justicia. Y cuando vimos el corte de Zack Snyder. Coño, qué construcción más buena de cada uno de los personajes, pero es que esta película, esta película no se molesta en nada, o sea, no se molestan una mierda en presentar a los personajes, dónde vienen, dónde vienen sus poderes directamente al conflicto. Al conflicto y ya el, el conflicto cansino del Hawkman con el. con el. con el Dwayne Johnson, con escenas repetidas, todo el rato en, enmarañados, que no si mates, que, mate, que lo mates, que no mates, que mates el otro el Pierce Brosnan el Doctor Fate viendo las cosas así de... de así estaba yo en el cine o sea como, cuando veis, cuando veáis al personaje de Pierce Brosnan viendo a Hawkman y el otro pegándose y estar como diciendo vale vale me meto a separar me meto a separar bueno pues yo estaba en el cine igual con el cubo de palomitas ahí andaba yo dale que dale que dale que dale palomita y dije, a ver si esto de verdad esto esto acaba ya tiene un ritmo, es que es malísimo el ritmo que tiene la construcción de la película, o sea, el de la película, ah, es que es súper predecible el tema de, de la coronita esta, el tema del diablo, del, 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 del personaje este, ¿no? Que, que va a salir al final, y ya sabes que, bueno, después, ¿cómo, sabes cómo va a acabar. Pero, pero, eh, es eso, es que es una película que es como, como, como si te comes una hamburguesa de estas rápidas del McDonald's, pero en vez de ponerte el pan por arriba, la carne entre medias con el quesito, ¿qué dices tú? Es una hamburguesa de mierda, ¿no? Es un producto para para comértela y no volver en, en eh, hasta que estés falto de pasta y, y no te puedes comprar una hamburguesa buena. Bueno, pues me compro una de McDonald's o del Burger King, un poquito mejor de las del Burger King. Entonces esta película eh, dice, vale, me voy a comer un, un, una, una hamburguesa de McDonald's o del Burger King, pero es que te ponen te ponen el pan entre medias. La el cacao está arriba y el queso está arriba. Y el ketchup te lo ponen por abajo. ¿Eh? Así te mueve la hamburguesa. Y dices tú, pero qué? ¿qué coño es esto? ¿Qué cojones estoy viendo? Son una, 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 unos personajes que no nos importan nada. O sea, los personajes secundarios son todos malísimos. La mujer, la madre, el niño. Ya bueno, cuando vemos a los ciudadanos de, de Kandak. Ahí al final, que eso parecía El Ejército de los Muertos, o la película de Zack en aire, pero en plan cutre, pues así. Sí, que se han gastado una pasta en efectos visuales, porque le vemos volando, destruyendo, hay un montón de escenas de destrucción, hay un montón de escenas de día, que eso es difícil, ver escenas de día con efectos con efectos visuales. Eh, está todo este tema del, de, de las piedras, estas. Eh, ternium, creo que se llama así. Y, y las máquinas que fabrican, ¿no? es, eh, pero es que parecía, no sé, es que, es, que, es que no sé si estaba viendo una película de Tron con, esos, con esas motos o una película de, o si, o si la roca estaba ahí en Tailandia, Este Black me estaba en Tailandia ahí con los, con los vietnamitas, o, no sé, o, o, o en Vietnam, o no sé, de verdad, eh, ¿qué película más extraña? O sea, ¿qué película más extraña? Pero lo peor que tiene es eso, que como película, con, un, con todos esos personajes, que dura 2 horas 4, claro, en 2 horas 4 dicen... A ver, vamos a obviarnos presentar a Ciclón. Vamos a obviarnos presentar a Atalanta. Es más, ¿eh? Quita aquí un pide aquí una videoconferencia, una videollamada con un pibe y punto. Creo que es con su tío. Vale, ya está. En la otra llega y se pone a hablar con este. Oye, pues yo tengo este poder. Y pues yo tengo el otro. Y, y aquí de allí. Y ya está. Vámonos a la aventura. Eso parecía a los X-Men. La película de los X-Men con la, con la mansión de los X-Men. Pero por lo menos en los X-Men, mira, mira, comparad las películas de los X-Men, ¿vale? Con Xavier, con su mansión, con su escuela, cómo te presentan la escuela, cómo te presentan el lugar, cómo te presentan los personajes... A que no nos importa una mierda la construcción de personajes, y nos importa una mierda la base de, de este el Doctor Fate. Directamente, mm, o sea, es que vamos para allá, es como que se han ahorrado la ley de justicia toda la construcción de Flash ahí, todo su, toda su polémica familiar directamente los meten es como si meten a la Liga de justicia a los cinco minutos de película todos en el flying fox venga que ha aparecido un pibe por ahí que ha aparecido Steppenwolf o que ha aparecido el Darkseid bueno pues vámonos corriendo para allá pero señores pero es que si no se puede construir una película tú no puedes empatizar con el doctor Fate que es que está también en Brosnan, que empatizas con su personaje o con Hawkman o con el bueno Nathan Smasher este es una mierda de personaje es un flash cutre salchichero Mezclado con el, con, el, con el hombre hormiga, o sea, el hombre, a la, la película se de le da 100 vueltas a, a esta, ¿eh? ¿eh? Y ves a este hombre hormiga, a este Atom Smash, el cutre es el chichero, con escenas de broma, que es, un, es como un flash, es un flash, pero, pero pero malo. Y luego ves a la otra con, con los colorines, con, la, con lanzando pértigas ahí de mierda, o sea, no te impresionan los poderes. No te impresiona nada la película. A nivel de. Quitando, como digo, al Dr. Fate y a Hawkman. Y el Hawkman, que tienes un momento bueno. Yo creo que el actor lo hace bien. El personaje mola. Visualmente está muy bien. Pero estos dos, el Atom Smasher. O sea, a mí me sobra aquí el Atom Smasher y la. y la. Y la Ciclón. Que sí, que son la sociedad de la justicia esta. Y luego vemos ahí a Amanda Waller. Que sí, que son esta sociedad de la justicia. Pero. Me importan un comino. Es que me importan un comino. Y todos esos. El, el, el malo maloso. El malo maloso este del pelo. Del pelo. Del. del pelo guarro. Del pelo sudado, este, del pelo rizado, el pelo largo. Este es una mierda de personaje. Este es una mierda de personaje. O sea... Si son malos, lo, lo, si, 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 si están un poquito desaprovechados los mismos de la. De la sobre todo los que gustan, ¿no? El Hawkman y el, el Doctor Fate y los otros dos son una mierda. Pero si bien la, la sociedad de justicia está presentada así, y bueno, dicen, vale. O sea, el resto de personajes humanos. Bueno, humanos, los que no son superhéroes, ¿no? El niño con el monopatín, que pesa el niño con el monopatín. Coño, ya he visto a Sazam. Otra vez la misma historia de Sazam. Que el niño se hace amigo del Forzudo de tal o esta amistad y el forzudo lo, lo va a acompañar y el, el niño le va a presentar el mundo. Y es como un poco Terminator. Terminator 2. Solo le faltó el momento. JPKJ, eh, hijo de puta. O, o no problema. Al personaje de Ben la Roca, a este Black Adam, lo único que le falta decir al final, no problema. O algo así. Sí, tiene su frase, tiene su frase, ¿verdad? Pero, ¿qué producto de Walter Hamad? O sea, este era el futuro brillante. ¿Este era el futuro brillante? O sea, por favor, gracias que ha venido la gente de Discovery. Y han podido, por eso dijo la gente de Discovery, el que eran productos muy mejorables. Y bueno, han tratado de arreglar la película con la escena post créditos, que bueno, que es lo que al final ha vendido más el producto, ¿eh? La presencia de ese superhéroe al final. Pero si tú ves la película en sí misma, esto es una pedazo de mierda. O sea, tú comparas esta película, a mí y me dirán, no, no, no la puedes comparar con productos de Christopher Nolan. O sea, tú comparas esta película con las películas de Christopher Nolan, con las de Tim Burton, con las de... con el Joker de Todd Phillips, con... Oh, mismamente, con... lo que sé, con, con Wonder Woman de Patty Jenkins. No te meto ni a que Nether ni, ni a su menos of Steel. Pero este producto de Jaume Collect Serra, que yo aquí de Jaume Collet Serra es que veo muy poco. Fijaros que es un director que a mí me gusta mucho. Ha hecho La Casa de Cera, ha hecho La Huérfana. Me parece que dice La Huérfana. Ha hecho también la de... La de... La de Infierno Azul, de Shallows, Black Lively. O sea, hace productos buenos. Con su sello. Pero es que no le reconozco aquí. Es como si Dwayne Johnson se hubiese apoderado de la película. Y de, bueno, pues este va a ser mi personaje. Y vamos a meter... Pues, como a lo mejor no es suficiente ver a Black pues vamos a meter a la sociedad. O sea, si la sociedad de la justicia va a sustituir a la Lía de la justicia de Zack Snyder, hostias, ¿sí? eh. Me temo. Mmm, no es que me tema lo peor, porque este es un producto de Walter Hamara, ¿ok? Este producto, y os aviso, aviso de otra película que va a ser otra pedazo de. Yo creo que va a ser un poquito mejor que esta, ¿vale? Porque ya presentaron a, a Sazam, ya lo presentaron en la primera película. Pero creo que esa Zam 2 va a ser otra pedazo de mierda. O sea, son productos eh, muy Jeff Jones. Muy... Mm, no diré... Yo creo que la Justice League, el problema que tuvo, aparte de ese tono que le querían meter, era la, lo que es la, la, el montaje. El montaje de que notaba que, que, que cosas muy buenas y cosas muy malas. Aquí se ve un producto unitario en su tono, ¿vale? No digo, no digo que sea un producto para, menor, para, 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 para toda la familia. No, es un producto para toda la familia porque tiene acción, tiene violencia y tal. Pero... Pero es que no aspira a nada más. No aspira a nada más. No, no, no te da una sensación de épica. A mí no me ha parecido nada épica la película. Por muchas explosiones, por muchas estatuas que veíamos ahí, por mucha mucho demonio que aparezca con los cuernos, y mucho fuego, y muchos rayos, y muchos helicópteros, y muchas, muchas situaciones, incluso situaciones que de, 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 del bueno, al fuego y el malo, de Western, que dices tú pero esta tontería de Western sí, que hemos visto la pantalla, la cena con Clint Eastwood, y, y que la quieres replicar, pero no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Si le están disparando con, con metralletas, ¿no? Con una ametralladora, para qué coño luego vas a jugar a que vas a, a ver quién desafunda antes? Pero si ya las has disparado con la ametralladora, la has disparado 20.000 veces y no has hecho nada. ¿Para qué ahora haces hace la tontería de que vas a desenfundar con Black Adam? ¿Vale? Con este. Con este, con este superhéroe, ¿no? O este antihéroe. Porque al final es, no deja de ser al final un héroe. O sea, ese es el camino es el héroe. O sea, es un héroe. Ya no es que sea un héroe al final de la película. No es que es un héroe durante toda la película. Desde que conoce al muchacho, se enamora del niño. Es como el padre que no o el niño que ahora que, que fijaros podían haber hecho que incluso ya es que lo único que, se, que le faltaba a la película es que Dwayne Johnson se enamorase de la madre y que se quedase con la familia y ahí en Kandak eh, eh, viendo películas en el apartamento de, de la mujer la mujer estaba la mujer necesitaba tener no, no sé, yo creo que quiero decir que que, que que estaba sola con su hijo entonces llegaba este personaje perfecto para introducirse en la familia para ser este padre nuevo que, que llega y tal con esos pósters en el cuarto, ni un puto póster con el logo del Batman de Ben Affleck, o el logo del. Que es que esto es, esto es de estos, antiguo de la directiva anterior. Podrían haber hecho los de la directiva nueva, un Photoshop ahí, por lo menos poner algún, algún logo del Batman de, de... de Ben Affleck, o el logo del de Superman de Henry Cavill. Nah, es que de verdad, si tú no ves la escena post-creditor, dices, Esto. Esto no se están acordando. Si ves a Wonder Woman, porque les, les interesaba todavía Wonder Woman estaba, de, estaba en, la, en el pensamiento de Walter Hamada pero lo que es el Batman de Ben Affleck y el Superman de Henry Cavill, vamos, no lo veis no lo veis por ningún lado ¿eh? no lo, es más fácil que te salga la Liga de la, la de la justicia el justicia, Escuadrón Suicida de James Gunn, los personajes de, de Escuadrón Suicida de James Gunn, ahí bueno, ya digo que no parece ni Dios pero como están en Kandak y no salen de Kandak eso parece, no sé, la, eh, como que si hubiesen ido de fiesta a Ibiza, pues o están ahí en, en una ciudad amurallada no salen de Kandak o sea, da la sensación de, de, de que están. Fíjate, fíjate un montón de personajes, ¿no? De superhéroes que vienen ahí a ayudar, tal, como si fuese una Liga de la Justicia 2. Es que esta película, la idea de Walter Hamada con esta película, era hacer una nueva Liga de la Justicia y cargarse al Superman de. Como no podemos meter al Batman porque no nos sale de los huevos, no queremos ver más al Batman de Belafe y no queremos ver más al Superman de Cavill, pues te vamos a hacer una Liga de la Justicia 2.0, pues con otros personajes. Y es que hacen una pedazo de mierda. Vale. Afortunadamente, el Walter Hamada ya no está. El Walter Hamada ya no está. O sea, esto lo que ya habían hecho, confío un poco en Andy Muschietti, confío un poco más en Andy Muschietti, pero visto, lo visto lo que han hecho con. Habría que hablar con el, con el director de esta película, con John McCulloch Serra, porque está muy callado, ¿eh? No le he visto en ninguna entrevista, lo único que he visto es a Dwayne Johnson. Me gustaría hablar con John McCulloch Serra a ver las imposiciones que le hicieron, a ver el montaje de la película, porque es que, de verdad, habéis visto a, 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 a alguna entrevista. ¿Con el director? ¿O quién dirige esta película? ¿Dwayne Johnson? Pues hijo mío, si has dirigido tú la película y has dicho cómo querías el montaje, te ha salido una pedazo de mierda. O sea, te ha, te ha salido una pedazo de mierda, amigo Dwayne Johnson. Que esta, de verdad, mmm, me voy a pensar mucho si me la compro en Blu-ray en 4K. Eh? Me voy a pensar mucho si me la compro. Porque ya tuve esa Sam, ¿Vale? Que Sazam era un producto, pues, más familiar... Mmm, a pesar de que las pelas eran una mierda, pero bueno, este toque Big, este toque hecho entero le quedaba muy bien. Pero este es un producto mmm, es que no, no la puedo meter ahí ni siquiera, bueno, pues la meteré en el DCU de la Justice League. En ese DCU de Shazam, en ese DCU de Shazam 2, en ese DCU de Birds of Prey de las aves de, de las pájaras de cuenta, ¿no? Las pájaras de presa, pero os digo la verdad, o sea, por mucho que aquí esté ese superhéroe en la escena postcréditos que han metido a última hora, si no, si no, me, si no llega la gente de Discovery, la gente de, Disco, de Discovery, escuchad, la gente de Discovery vieron esta película, la vieron y dijeron: Esto es un producto que no está a la altura, que, por eso no está Walter Jamás Este es un producto que no está a la altura de DC, de lo que deben ser las películas de DC, como no estaba a la altura la Justice League, que se salvamos un poquito por lo de Snyder. Pero si tú te coges lo de Wedon y lo unes y dices, vaya, pedazo de mierda, eh! O Wonder Woman 1984. O Wonder Woman 1984. Bueno, pues ahí está como a esta, ¿eh? está Pero. Pero bueno. Este es un producto Made in. Sí, Caperucito es una pedazo de mierda. Pero afortunadamente, Caperucito. Ya no está Walter Jamada. Ya no está Walter Jamada. Pero lo que os digo, la gente de Discovery. Vieron esta, vieron Shazam 2 y vieron lo que querían hacer con el Superman de Henry Cavill, con el Batman de Ben Affleck en The Flash. Y han dicho: no, 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 no. Esta, que, que, ya, que llegaba ya, ¿cómo la han podido arreglar? Me gustaría ver el montaje, porque a lo mejor han metido mano en el montaje para, para, para edulcorar un poquito, o sea, quitarle más bromas a, a la película de Dwayne Johnson. De Dwayne Johnson, no de John Michael Serra. Pero es que la gente de Discovery vio este producto. Y dijeron... Y las otras... Y dijeron... Además, dicho por ellos... Son mejorables. O sea, para que tú vendas tu producto como que es mejorable... Tiene que ser una pedazo de mierda para Zaslav... Que dijo... Dwayne, ¿cómo podemos arreglar esto? Dwayne, ¿cómo podemos arreglar esto? Y dijo Dwayne... Mirad, esto solo lo podemos arreglar... Aunque yo creo que Dwayne Jones no estaba tan contento... Estaba contentísimo con Toby Merrick. Se estaba dando abrazos con Toby Merrick. Pero le dijo... Mirad, vamos a hacer caso a los fans. Meted a Superman. Bueno, meted esto en la cena post-créditos. Y es de lo que se ha hablado al final. De lo que se ha hablado. O sea, ahora mismo todo el mundo lo único que quiere es que llegue a la cena post créditos y a ver qué pasa después. Y con eso, la película han tratado de mejorarla. Pero a la gente de Discovery, este producto les pareció una ñorda. O sea, yo me gustaría ver a Christopher Nolan. O a, o a Zack Snyder, me gustaría saber su opinión de esta Black Adam. De cómo presentan, construyen a los personajes y a la historia. ¿eh? Que la historia es muy sencillita. Hay un objeto, esos objetos estos. Hay este héroe del pasado. Que también vaya manera de presentar su pasado. Ya cuando llega la película, cuando ya estamos llegando al final, que ya no nos importa nada la película, te dicen, te, te resuelven una cosa que encima en el tráiler te la cuentan, o sea en el tráiler te dicen de dónde viene su furia, su ira y en la película parece que juegan al misterio. Nada, pues es que es malo y por qué es malo, y dices tú, pero si en el tráiler ya me has dicho que es malo por porque murió su hijo, porque mataron a su hijo y ahora aquí se esperan al final para contarte eso, al final te lo cuentan, en vez de construir la película, estamos ahí en el pasado en Candá con las minas, ba bum, -ba -ba, y matan a mi hijo que sí el tema hay un cambio hay un cambio entenderéis con el tema de Shazam y, el, y el, la concepción de superhéroe pero lo que es de dónde viene su furia su ira es que matan a su hijo y se esperan al final para contarte esto como si fuese un misterio no, es que era, es que era muy malo es que se volvió loco es que su ira su furia pero, sí, sí, eso, pero si el personaje me lo ha dicho en los trailers o sea, es esto, son estas cosas que dices tú este es un potingue este es un gazpacho o cualquier persona que no tenga una concepción de lo que es un buen guión, de lo que es una buena estructura, de lo que es un buen montaje, te dirá, eh, pues sí, me lo he pasado bien, ¿eh? me he comido las palometas con la música esta cancina del Lord Balfe, de la escuela de Hans Zimmer. Digo, están aquí metiéndome machaconamente el tema este de los temas... Es que, es que, es que, es que entre que veía a la, a, a la madre del niño y al niño y a los otros pagafantas del comienzo, a los militaruchos y a todos estos. Y la música cansina de Lorna de Valfi, pim y pimpan, y pim -pam, y pim -pam, y pim -pam, y, pim -pam, y pim pam. Me parecía, me parecía que estaba viendo que toda la película era como una especie de tercer acto. No hay pausas. Bueno, hay alguna que otra pausa, pausita ligera. Pero es como un producto. Eh, vamos a coger toda la escena de acción, vamos a coger todas las escenas con efecto visual, vamos a meter en la coctelera y ¡pa! Y tira el producto para adelante. Tira, a ver qué, a ver qué, a ver qué. ¿Qué producto más lo que os digo? Comparad esto con las películas de Christopher Nolan del Caballero Oscuro, con las películas de Tim Burton, con las de eh, Joy Schumacher, eh, o con o con las películas de Zack Snyder, o con Wonder Woman de Patty Jenkins. Un producto muy sencillo, pero por lo menos se construye bien la cosa, ¿no? Por lo menos se construye bien la, 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 los poderes de los superhéroes, y no, venga. Que llega la sociedad de la justicia, chicos. Venga, que ya llegamos tarde. Montaros, montaros en, en el Flying Fox este de la sociedad de la justicia. Vamos, a arriba, venga, que, que, que tenemos a Black Adam ahí, que hay que llegar. A... Ya estamos allí. Aquí le tenemos a Black Adam. Venga, pele... una pelea que parece eso. De verdad, parece una, una, una pelea de tercer acto. Si es que ya os digo que la película me parece casi que entere un tercer acto. O sea, es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, es que porque me metan muchas escenas, muchos golpes, muchos superhéroes en pantalla, eh. A Black Adam, que mate o que no mate. O sea, eh, 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 lo, que, lo que guía la película, o sea, lo que, lo que debe sustentar, sustentar la película, que por ejemplo lo son los personajes humanos, el tema del, de la coronita y tal. La coronita que es un poco como las cajas madre de la, de la justicia. Dices tú, esto es una pedazo de mierda. O sea, mmm, a veces salva un poco la película Dwayne Johnson. Dwayne Johnson como la roca, se pone, o sea, como, como Black Adam, cuando se pone en plan serio y tal. Que tiene no se guapas. Pero, pero el producto en sí o sea el producto este es un producto malísimo o sea, malísimamente construido malis, no diré malísimamente dirigido tiene algunas escenas muy buenas con algunos con con primeros planos eh, plan, eh, se, eh, tomas eh, con, pues escenas con super lentas y tal no pero, pero y golpes y escenas de vuelo mucho mejores que en Sazam. pero es como un potingue ¿eh? un producto semifamiliar semiviolento ahí en Kandak eh, como apartado esto es como como que, que ni siquiera es que no parece a veces que esto sea el DCU ¿desde dónde está? ¿dónde está Superman? ¿dónde está el Batman? ¿dónde está Flash? ¿dónde está Wonder Woman? qué desaprovechamiento es como un producto en el que han dicho vamos a presentar a unas personas olvidaros olvidaros ligeros cambios por aquí pero no no del Superman de los cómics del Superman incluso de de, de Christopher Reeve eh, del Batman bueno creo que son una estatua de Batman me parece de Ben Affleck pero ya está ahí, 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 ahí. Y creo que de Flash, de lo que sale de The Flash, es el, son cosas de los cómics. Es esto es un producto de Jeff Jones que que ha tratado de eliminar todo lo que Zack Snyder venía haciendo. Es parte de este nuevo universo que quería construir. El, joder, menos mal que se han cargado Batgirl. Menos mal, no me quiero imaginar la gente. La gente, este el Zaslav, que decía que estos productos eran mejorables, que se cargaron Batgirl entera, o sea, teniendo la ya en postproducción, teniendo esa película para estrenar, o sea a ver, en nada de tiempo, que la estrenen en HBO Max ni siquiera en HBO Max la han querido estrenar, tiene que ser una pedazo de mierda pa estrenar, para que se la hayan encargado, que no me lo quiero ni imaginar y yo y, me es un buen cineasta, confío, sigo confiando hay que ver The Flash, ¿vale? yo confío en Andy Muschietti pero eso sí, no, no te cargues al Superman de Henry Cavill para meter a la Supergirl y no te cargues al Batman de Ben Affleck para meter al, al personaje de, de Michael Keaton al Batman de Michael Keaton entonces, esta es la representación de por dónde iba la gente de. los antiguos directivos, la gente que, que, que llevaba la manija de, de las películas basadas en los personajes de DC. Walter Hamada, Toby Merrick, productos que. que no, recuerda, no recuerdan a la buena DC. DC se caracterizaba eh, respecto a las películas de Marvel, pues los productos de Christopher Nolan, películas, eh, sus trilogías, películas serias, en sí misma. Incluso el Joker de Todd Phillips. Pero es este producto, es un producto de Marvel, pero incluso peor construido. O sea, vamos a ver, esta película... Vamos a ver, Capitana Marvel está mejor construida que esta película. Pero vamos, a mí me das las dos y te quemo antes Capitana Marvel que esta, ¿eh? O sea, si me, si me tienen que hacer una tortura china, si me tienen que hacer una tortura china y me ponen tres, tres, tres torturas, me dicen, te vamos a poner... te vamos a, a abrir los ojos con alfileres para que no pueda cerrar los párpados y te vamos a poner... Ahí elige Capitana Marvel, eh, Ave de Presa, Pájara de Cuenta o te, te ponemos esta placada. Hombre, yo creo que es más doloroso, por orden, yo creo que es más dolorosa eh, Capitana Marvel. Luego eh, la siguiente sería Versus Prey, Pájara de Cuenta y una Harley Quinn. Y luego esta placada. Pero ahí, ¿eh? O sea, ahí. Esto no es Sazam. O sea, Sazam está mucho mejor que esta película, ¿eh? Por mucho que no sea tan violenta. Y... Pero está mejor construida. Tiene más corazón. Tiene más. Se nota que es mejor película. Pero eso sea, sí, Shazam 2, creo que. O sea, ahí ya, la gente está de Joe Jones y Walter Jamás. O sea, este universo pintaba horrible, ¿eh? En manos de esta gente. Y bueno, pues. Pues. Pues pues, Sazam, Vamos a ver. Afortunadamente va a llegar Joker 2 dirigida por Todd Phillips con Lady Gaga y yo espero que lo que ya estrenen, lo que empiecen a gestar, vamos a Blue Beetle también, cuidado, pero yo creo que lo que empiecen empiecen a, a, a gestar para más adelante, esto, esto ya en manos, espero que de buenos directores que lo dejen hacer y que no se entropeta a ningún ejecutivo, yo espero que esos productos tengan esta calidad que yo estoy reclamando. ¿eh? Joker de Top Phillips, el Caballero Oscuro, ese es el cine de superhéroes que hay que estrenar. Yo no quiero tantos puzzles, o sea, yo, a mí no me hace falta que me presentes otra Liga de la Justicia o a la Sociedad de la Justicia, que sí, el que sea muy fan de la Sociedad de la Justicia, pues mira, hay que irse a la Sociedad de la Justicia, pero vamos a ver, esto se podría haber hecho mucho mejor. Tienes un personaje como el de eh, Pierce Brosnan, este Doctor Fate, ¿Y, y que el potencial que tiene, ¡pum! Pues, por favor, no me hagas esto. Ahora que me vas a hacer un spin-off para conocerlo, señores. Una mierda. ¿Vale? Digo las cosas claras. Así que para mí. Le voy a poner un 3-3 y medio. 3 tres y medio. No la salva esta. Eh, esto no se salva ni con ni con la escena post ¿Vale? ya sabéis. ¿vale? Ya sabéis lo que parece. Y todo el mundo ha ido al cine para ver eso. Ese ricito. ¿Vale? Ese recito que le han puesto. Que este recito. Se lo hubiese puesto también Walter Hammer y Jeff Jones, ¿eh? A lo mejor ahora se arrepienten. Piensan, hostias, hemos sido un poco gilipollas, ¿eh? porque la verdad es que la gente está muy emocionada con, con, con este superhéroe que vuelva. Pero. Pero pero vamos, no sé, un sin dios de película. O sea, como película, como película, es un sin dios. Como producto para. Es que, es que de verdad, a mí sí me han atragantado las palomitas. Os mando un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, para arriba, dejadme vuestros comentarios, de comentarios y próximamente habrá un debate a ver, a ver qué piensan los compañeros. Nos vemos, gracias, cuidaros.